Buen día, Pica. Es hora de ser voluntario de Senda Verde. ¡Despierta! Hola, antes de desayunar, lo primero que tienen que hacer es desayunar los animales. Preparamos todos los alimentos para los animales que tenemos aquí en la Senda Verde. Cada animal lo tiene diferente, o sea, específicamente con sus dietas bien establecidas. Siempre en la senda manejamos la regla de que los animales son primero. Entonces, ellos desayunan primero, luego nosotros desayunamos. Luego del desayuno ya empiezan a llegar los visitantes y podemos ayudar también en el área de educación y sensibilización, que es lo que mucha falta nos hace como sociedad boliviana. A los Jujumari le encanta habitar en la naciente de las cuencas, ¿ya? O sea, donde nacen nuestros ríos. Yo soy guardafauna del área 2, especialmente encargado de los monos. Para ellos yo soy un mono más, es por lo que ellos vienen conmigo, juegan, se acercan a mí. O sea, ellos se sienten más confiados conmigo. Y mi mayor motivación siempre ha sido los animales. Me encanta ayudar a los animales. Tenemos una gran riqueza en flora y fauna dentro de lo que es Bolivia, pero no sabemos cómo cuidarla, cómo manejarla. Y pues entramos al ecosistema de esos animalitos y vamos dañándolo. No los veamos como mascotas. Son animales silvestres, son animalitos que realmente merecen estar en estado de libertad, no en casa, en una jaula, o siendo el juguete ideal. Lo que siempre promovemos acá en la Senda Verde, no al mascotismo de animales silvestres más que todo, porque ellos tienen un hábitat, tienen una alimentación, tienen una vida por delante dentro de un ecosistema que es el bosque, ¿no? Lo que te necesita la naturaleza y cada miembro de la biodiversidad es que nosotros nos levantemos y empecemos con nuestras manos a hacer algo por esos animales que queremos proteger.